Seguimos con la historia de este compadre. Ya quedamos donde hay que ir con la tía Evo Bióloga o Bióloga Evo Devo y pasarle todas sus huellas. Creo que estamos cargados. Vamos a ir en vehículo. Y ojalá que aparezca más encargos para esta comadre. Ya. Así que vamos para allá. Ya más o menos me sé un poco el camino. Siempre hay algo, a ver. Pero igual es complicado como... Mira, hay uno arriba. Es el que intentamos, parece. No sé si lo intentamos, lo grabé. No. Vamos. Ojalá que aparezcan por acá. Algo. Y ahí se vea. Opa. Acá vamos a tener que ver cómo está la climatización. Vamos a tener que desviarnos por ahí. Un poco. Qué ganas ya de querer terminar este juego. Si no fuese por mi ambición de querer tener las 5 estrellas en todo. Pero bueno. Esto faltaba la inversión. Vamos. Puta madre. Ya se hay para abajo, culiao. Puta madre. Ah, la fuck. Es puro cagándola. Subamos, nos vamos por el puente. Vamos. Eso, mierda. Ya acá. Era mejor venirse por acá. Nada. Comenzando escaneando el equipo. Harto pedido para usted, comadre. Tenga sus productos. Oh, madre. Gracias por venir. Justo a tiempo, como ¿mira? Lo pensé. ¿Qué así? Veamos. Mira, por la puta. Esto dan más. Se pierden. Eso, mierda. No sé si sea necesario tanto poder de destrucción en este juego. Al final y al cabo, cada vez que mato a alguien, ya la cagás. Guardé esto para ti. Pensé que te gustaría. Bien. ¿Tienes espacio para llevarlo? Falta poco para terminar con esta comadre. Veamos. Buen trabajo. Nuevo pedido. Veamos qué hay. Ya esto ya como que no me importa mucho. Y acá hay uno. Pero no, vamos a hacer lo siguiente, ya que falta esta nomás. Bueno, acá ya no es tan necesario hacer nada de esto. Avancemos la historia nomás. Así que vamos a hacerla corta. Vamos a ir para allá con salto Bright nomás.
Ah, ya. Esto va a quedar guardado. Ah, pero mandémoslo. Mandémoslo. Mientras nos echamos el tiempo en los horros. Ya culiao tú. Aparezca. Buena, compadre. ¿Qué pasa, zorro? Ya. Acá, con tu chilbota, amigo. Usted, compadre. Ya. Acompáñame. 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 Este compadre lo vamos a cargar al bot. Ya. Ya la ve, este compadre. Bueno, lo hacíamos acá. Hay que darle la instrucción que no me acuerdo. Creo que se hace por acá. Arriba. Seguimiento. Ya, vaya. Ya, compadre, vaya. Vaya esta pega que es piola, pero nos vamos a usar un poco de recursos. Vaya, no me entregamos. Pero esa carga. Ah, mira. Ay, que está ahí nomás. Entonces, claro, tiene que estar unido a la red. Ya, que hoy no. No, entiendo, entiendo. Mira. Llevo casi 90 entregas y sigo prendiendo. No, para. Vamos a irnos a la habitación. Alta energética, compadre. Ya. Ya, acá hay una wea. Creo que abajo, si no, acá. Acá son los colores. Hay que ir al equipo y ponerle como esa bolsa culia. Vamos. De los primeros. Mira, a ver el color. Uno canchero. Eso sí, compadre. Pero puta la cubierta culia, fea. Eso, mierda. Y acá vamos a Germán nomás. Vamos ya a avanzar con la esta. Y Germán está acá. Nos tenemos que equipar. Y acá, yo en una ocasión que nunca salió a la luz, tuve un error, que se lo voy a explicar. Voy a hacer una misión
secundaria con armas letales. Y mate a cabeza culiao, weón. Ya saben que matar culiao acá, déjala cagar. Déjala cagar después de 10 o 20 entregas. Como cuando explotó un vacío. Se hizo un vacío. Una wea así. Entonces acá, café privado, deberíamos tener nada, no tenemos absolutamente nada. Veamos si hay algo en compartido para no tener que crear nada. Nada. Esto implica que, weón, hay que fabricar y no hay nada. No hay nada. Pero a lo mejor donde el otro compadre sí. Ya, este. Vale, compadre. Acá vamos a tener que hacer equipo. Quiero ver si acá puedo fabricar, yo creo que sí. Ya, casi quiero compartir. Térmico, ya, fuente de poder dorado. Y botas, 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 botas. Este, la espada. Bomba, bomba. No tengo ninguna más de sangre, weón. Tengo que llevar entonces. A todas estas cuestiones. No creo que sea tan necesario reciclarlas. Fabricar. Mira. Esa arma está equipada con un mecanismo de objetivos avanzado. Si localizas al objetivo y disparas, entenderás lo que digo. Llevémosla. Acá vamos a tener que llevar una bota por si acaso. Una pistola. Dice B. Rifle. Llevemos otro. Si se nos acaba la munición. Tiene como su uso la. No, y lo que necesito es esto, se guarda polla. Ya vamos a ver. Falta algo. Una pistola esta. Veamos. Llevamos bolsa de sangre. Botas. Ya una por si acaso. Una de esta. Toda esta no es fiva. Sí. Y con otro podemos igual apañar. Todo. Ahora sí. Acá debe haber algo para esta comadre. Ya, este, pero este con tiempo. Pero primero hagamos este. Y vamos a ver cómo está el clima. Ya, veamos el clima. Como diagonal. Está cubierto de ese bien la wea. No tanto. Y como unas partes que no, ya. Se puede, se puede. Ya, vamos. Reparación, transmisor, queda. Vamos. ¡Epa! ¿Cuánto pesa? 150. Upa. Sí. Ya. No me sirve este vehículo. Y yo no lo voy a. La espalda.
Así que vamos a tener que llevar otra wea. Vamos con un camión, a la segura. Claro, no lo voy a llevar a asfalto. Bueno, 150. Y el tema es que en larga distancia me caga la batería. Esa es la wea. Menos mal que cacho. Ya, vamos a guardar. Y ahí sigue Rupert. Como un bus. Ahora. Ahora sí. Ya, hagamos la misión. Camión. Pedido asignado. Nos fuimos. Para avanzar por fin. En la historia principal de este. Puta, esta weá siempre se rompe. Siempre termino rompiendo una escalera, weón. Julio como la tula, eh. Ya, vamos. ¿Dónde es la ruta? Vaya. Entonces acá tengo que hacer mi ruta. Nosotros estamos. Ah, conche, weón. Aquí me dice por acá, no. Y de ahí por paleontólogo baja. Ya, eso vamos a hacer. Entonces, vamos a tener que irnos. Quiero ver si acá había una altar como por allá. Hay una. Y la recuerdo, pero. Fue pues así con vehículo grande puedo hacer. Como insensible al piso, y acá vamos a tener que sufrir un poco. Ya, perfecto, perfecto. Ya, mucho cuidado. No, se me va a caer. Se cayó. Espera, ya estamos. Hay algo. Vamos bien por acá. Tenemos que hacer un puentecito por acá. Vamos, no, que sea para el lado. No te vayas para el lado, amigo. Y acá tenemos que seguir hasta por acá, creo. Acá. Por acá. Allá hay un sendero. Pero tenemos que alejarnos un poco. Ah, nos podríamos ir por el de acá, ya. Sendero acá, ¿no? ¿Me dará el poder de subir? Un rato y cago, weón. Y acá. Al pie derecho, weón. Vamos. Falta. No hagas eso. Como me salvé, conche tu madre. Ya, dobla, dobla, dobla. Si vas lento, lo hace. Si, este centro lo hace. No, no. A lo lento, a lo lento, a lo lento. Pero dobla. Puta. Sí, culo, culo.
Dobla, dobla. No te vayas para allá, weón. ¿Por qué te vas? Ahí, ya. Para arriba, para arriba. Es que, weón, puta, me da rabia el vehículo culiado porque te digo, sube y no hace nada. Mira, se va para el lado. Y eso yo no le mando la instrucción. Le digo, dobla, sigue derecho. Dobla, 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 dobla. De acá, venir con esta weá es un real hueveo. Venir con vehículo grande por esta zona. Porque se traba con cualquier weá el culiao. Tengo que seguir bajando y tenemos que tomar esta ruta. Mira. Entonces, por acá. Creo que este camino me pongo poco. Camión culiao. Es como la tula. Había venido en la moto. ¿Será? No, 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 no. Eso. Estamos con la corriente. Hay que ver dónde se ve nomás. No veo si es por acá, así que puedo irme como tranquilo. Sí, puta, ahí se ve allá o no, sí. Ya, arriesguémonos, ¿ya? Además, nos metemos acá. Acá faltan gran metales, weón. Por si acaso. Acá tengo que entrar como así. Ahí. Rompiendo la física este juego. Claramente acá no cae el camión. Abajo, baja. Con la cerca. Va a tener que chocar esta weá. Debo, estoy contento, vos me atoro cada rato. Pues, ¿por qué se controla tan mal esta weá? Ya. Ahora tengo que hacer una ruta ya como segura. Ya, acá solamente podríamos irnos. Vamos a menos bajo. Vamos a explorar nuevas zonas y espero que aparezcan pedidos para la Evo no sé cuánto. Mira, ese ya pegó, po. Copyright.
Copyright. Y acá, vamos para abajo. Llegaremos a un lugar donde converja al punto donde queremos ir. No ando con máscara para el Kidron. Mira, espero que no pidan nada, ¿eh? La concha de tu madre. Estoy bajando de voto, weón. Qué estoy bajando todo como el hoyo. Más empinado que la puta. Es que me vengo pata, weón. Llegamos a la playa. Me causa gracia que esté bajando, luego está para el pico, todo para el pico, así manejando como el pico. Mal, todo mal. Vamos a la playa, compadre. Subir un poco mejor porque si no ya veo que el culeado se cae porque me dobla como la reántula y pierda. ¿A dónde el agua esto? Mira. Espero que esas aguas sean bajas, no profundas. Esperemos, esperemos. Si son amarillas las puedo pasar. Si son... A ver. Importante saber esto, pues, compadre. Acá. Esto mierda. Sam, debes procesar esos materiales para terminar el transmisor quiral. Estabas como una carretera. Te equivoco. Veamos qué pasa. Siempre acá hay cinemática muy larga. Mira. Buen trabajo, Sam. Ahora accede a la terminal y conecta el transmisor. Veamos qué pasa. ¿Qué pasará acá? Acá ya parte de la película. Acá es como todo, creo. Oh, mierda. Ah, muy bien. Falta como un poco más. Ya, se unió, claro, una fotografía. Mira. Eso está todo conectado. Cuando
cruces el cinturón de Alquitrán, el fin estará cerca. Estamos cerca de Amelie, de una segunda oportunidad para Estados Unidos. Ciudad Edge no te aguarda. El personal que enviamos comenzará a construir un refugio. Con el tiempo expandirán sus operaciones y establecerán una nueva instalación. Al hacerlo, continuarán con el legado de las valientes almas que murieron debido al Alquitrán. Todo gracias a ti, Sam. Busquemos la forma de ayudarte a cruzar este cinturón de Alquitrán. Ya. Dejar un autito ya. Sigue así. Es que voto esta wea. ¿Dónde tengo que ir? Es el cinturón de Alquitrán. ¿Y dónde está? Ah, mira. Nos vamos motitos. ¿Cómo está, weá? ¿Y cómo lo cruzó? De ahora. A ver. El único camino hacia el oeste es a través de eso. Para empeorar las cosas, no creo que tu CQP sea capaz de construir algo que te ayude a cruzar. Debe haber una forma. No podemos rendirnos, no con lo que está en juego. Veremos si se nos ocurre algo. Pero considerando todo por lo que pasaste, no me sorprendería que ya tuvieras algunas ideas propias. Primero vamos a ir para allá. Espero que no haya ni una puta CB. Puta la wea. Voy a hablar de más wea. Para aquí. Es obvio. Pero no morir, si bon. Bueno, si muero estaría cerca. O sea, acá estoy seguro que me voy a encontrar con cualquier clase de CB reculeada. Si me va a salir un... no sé, bueno, un dinosaurio. Está lleno. Estoy como pal pico, weón. Un weón. Lleno, weón, la cagó. Como que aparecen de acá. Weón. A ver. Primero... hola, vos. Mm-hmm.
Bueno, acá es como imposible pasar la weá. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Weón! No me voy. No, bueno, a ver. Estoy cachando. A ver. ¿Qué? No creo que pueda pasar así como por el agua, pues es el agua. Por aquí dice. Yo creo que tengo que ir para allá. Pero está muy difícil llegar, weón. Porque está tan lleno, culiao. A ver, que quiero ver si puedo como... No sé, ahí. Es ahí, yo creo. Es ahí. No, intenté burlarlo. Acá el agua. Acá el culiao se cayó. Acá, uno. Este culiao... Soltar. No, pues weón, puta la weá. Que bueno, aparecen mucho de ahí. Esa es la wea. Está bueno, pero... Hay muchos culeados acá. ¿Dónde está ahí? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Mira, hay un hilo. Está por ahí. Weón. Tan bueno el hoyo ya. Voy a arriesgar nomás. Voy a arriesgar nomás, voy a arriesgar. No, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Acá no tengo esta weón. Puta, no tengo el botón. No, me van a matar. ¿Dónde será? A ver, voy a. Que me agarre, que me agarre. A ver qué va. Esta es parte de... Yo creo que sí, a ver. Manchito, vale. Ah, oh, sí, yo creo que se agarra, sí, vamos. Yo creo que sí había que... A ver qué me agarrará. Vamos, vamos. No se me ocurrió otra forma. Si no, bueno, no es así, compadre. Mira, esta wea. Vamos, si la guagua va a cagar, muy bien. Ahora que no me sigue nadie, nadie. Ah, a mí nunca se me habría ocurrido eso. Muy bien, Sam. Gracias a todo tu esfuerzo, todavía tenemos esperanza. Sí, sí, me lo imaginé, pero ya, está bien, está bien. Es que era muy difícil, bueno, aparecen acá todos los culas. Que te tenían que agarrar, si o sea. Concho, hermano. Vamos, vamos. No, la guaguita se nos va a ahogar. Pero es así.
importa, no importa. ¿Dónde apareció, po, weón? ¿Moto? Ya, no pasó nada, no pasó nada. Corre, conche tu madre. No, qué weá. Corre, culiao. Corta vaya, conche tu madre. No sé qué weá está pasando, pero. Lo hagan que no perdí nada. Vamos, culiao, corre, corre, conche tu madre. Estoy haciendo terrible bien, hermano. La hicimos bien, weón. Corre, concha de madre. Tanta cura. Para allá, para allá, para allá. Aquí hay que estar muy preciso. Ah, pero tío, que vaya. Vamos, vamos. Igual era la mierda, weón, ya. 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 Vamos, vamos. Conchito mal. Conchito mal, está lleno de culiao. Ah, si el weón ya está en. Culiao. Nos falta poco, nos falta poco. A ver. Corre, conchito mal. Jotas culias se van a romper. Bueno, hay que parar para la wea. Llegamos. Buena, comadre. Vamos. ¿Será? Oye, culia. No. Ya va. ¿Qué mierda pasará ahora? ¿Qué mierda pasará en este juego? A propósito, espero que esté grabando. Si no, mira. De ahí que hacer todo esto. Soy pilucho. A varios. Emily, ¿qué hiciste? La gente de Londres va a caer, va a caer, va a caer. El puente de Londres va a caer, mi bella dama. Y se va.
Higgs. Mira. Baja la voz. No quieres que la pobrecita se asuste, ¿verdad? Está ahí adentro. Puedo olerla. Claro, nunca habría estado seguro de no ser por ti y tu maravillosa red. Bendito seas. Y muchas gracias. Sam Bridges. Mira. Cuidado. El contenido es frágil. Como el mundo y todo lo que hay en él. Yo no soy una excepción. ¿Qué conche tu madre? ¿Por qué hace eso? Tampoco soy el único que usa máscaras. Ahí está tu jefa. Esa mujer. Y... Ah, no debo olvidarme de ti. Tranquilo, tranquilo. Sé que no es fácil usar una máscara todo el tiempo. Pero ya puedes quitártela, ¿no? Oye, 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 oye. ¿Recuerdas esto? No, no, no. Pobrecita Amelie. Está encerrada en una playa cercana. Ya sé, ¿qué tal si hacemos una carrera? ¿Sí? Quien gane podrá estar en el final de los tiempos. Solo la víspera de la extinción hace que la mente se concentre. Todos son honestos. Pronto no necesitaremos máscaras. Pero me pregunto, cuando estés viendo a la muerte, a los ojos, ¿vas a parpadear? Mira. Pin conche tu mare. Ahora vamos a ver la historia de este culiao. ¿Sigues ahí, Sam? Ahora mismo, nuestro camino a seguir, nuestra oportunidad para salvar a Amelie sigue siendo el mismo. Tu prioridad es unir el centro de distribución local a la red. Hasta que haya finalizado y todos estén conectados, a Higgs no le resultará fácil llegar a Amelie, así que debería estar a salvo. ¿De otro lado, conchetumare? Mira. Pensaba que era algo que no. Pero pequeño. Tómate tu tiempo. Y hazlo bien. ¿Sí? Bueno, la reciclé. Interesante todo lo que está pasando en Death Stranding. ¿Cuál es la demora, Sam? Conecta tu cubido a la terminal y activa el sitio.
Tranquilo, 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 zorrito, que estamos llegando. Tenemos que recoger las cosas. Hay más mapas. Hay más mapas, weón. Concha de tu madre. Al horno nos falta un poco, weón. Mira. Buen trabajo, Sam. Llegaste tan lejos como Bridges 1. Nunca fuimos más hacia el oeste. La verdad es un milagro que el centro de distribución aún funcione. Como sea, ya casi llegas a Edgenot, tu destino final, donde Amelie seguro aguarda. Sonríe, Sam. Solo falta un nudo más. Una última oportunidad de usar el cupido. Aunque necesitarás otro componente para terminar el trabajo. En cualquier caso, la red nacional servirá como tu boleto a casa. Solo ten en cuenta que al conectar a Edgenot, es muy probable que acabes revelando la ubicación de Amelie a Higgs. Tendrás que llegar a ella antes de que él lo haga. Ve a tu habitación privada y ordena a tu equipo. Cuando estés listo, te daremos lo que necesites. No te olvides de recibir el pedido antes de irte del centro de distribución. Puta, el culiao que pasa por weá, weón. Es que es así. A veces las cosas son así. ¿Estás ahí? Amelie. Es muy delgada. Sam. Por aquí, Amelie. La red está casi completa. Solo falta un knot más. Y Estados Unidos volverá a unirse. Te he dicho mi verdadero nombre. Quería hacerlo. Es Américo. En honor a Américo Vespucio, el hombre que descubrió el continente. Creí que había sido Colón. Pero Américo fue un charlatán. Mintió. América es una mentira. Amelie. Estoy en la playa, Sam. Nuestra playa. La misma en la que nací. Higgs nunca podrá encontrarme aquí. No lo hará. No te preocupes. Lleva el último cupido a Edgenot y termina lo que empezamos. Nos vemos en tu habitación del centro de distribución cuando todo acabe. Debo confesarte algo, Sam. He escondido cosas. He usado una máscara por mucho tiempo. Todo lo que Higgs dijo sobre mí es cierto. Podría destruir todo. A nosotros. A la humanidad. La extinción es lo que soy, Sam. ¿Qué diablo significa eso? Pero eso no es lo que quiero ser. Solo deseo que tú y yo y los demás en este mundo estemos unidos. Sam. Promete que me detendrás. No permitas que destruya todo. Te voy a estar esperando en la playa. ¿Amelie? ¡Amelie! Y ahora me siento. Ya. Vamos a finalizar el video, pero antes... Está el flyer, ¿cierto? Sí. Bueno, quedamos más cochinos que la puta. Eso mierda.
10 granadas. Wow. Ya, lo vamos a dejar hasta acá. Tenemos harta historia. Quiero ver el terminal. Porque, weón. Quiero volver al otro lado para terminar la otra estrella. Aunque igual podríamos terminarlas como después. Tengo que cambiar esta wea. No hay pedidos, no hay nada. Y bueno, acá hay harta cosa. Ya, lo dejamos hasta acá. Y se va.